recordamos que a partir de ahora, una vez que salgan las listas, se abre un plazo de reclamación de 15 minutos y después haremos entrega de trofeos. Hola, hola. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la prueba? Oh, cansada. ¿Sí? ¿Agua fría o eso? No. ¿Y te orientaste bien? Porque se queja, ¿no? Sí, porque primero cogías el grupo que estaba allí, luego ya la patrullera del Guardia Civil creo que era, tenía un foco... Sí, el foco grande. Que simplemente era enfrente del foco, y luego ya para volver aquí también había otro foco que te llevas. ¿Te divertiste? Sí. Bueno, entonces, sufriendo. Entonces es lo principal, ¿no? Ajá. Bueno, si se sufre un poco, pero se divierte, sí. Ahora llega la recompensa, ahora. Sí. Venga, gracias. Venga, gracias. A ver, oye, hola. Ah, bueno, ya me entrevistaste. Ya te vi, claro. Y al gran Pope también. Ah, sí, ¿qué tal Pope? ¿Y verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Bien, muy bien, muy guapa. ¿Sí? Sí, una travesía muy guapa. Oye, te orientaste bien. Pero déjame cogerte buena luz. ¿Te orientaste y eso sí, bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Y es cortina y tal, o sea que. Y es la travesía de casa esta. Un paseí, ¿no? Un paseí en esta. Lo que te decía yo antes, como vamos a la calle corrido a dar un paseí. Igual, a tomar un vermutín y fuera. Claro. ¿Te divertiste, Pope? Sí, muy bien, mucho, muy guapo. Bueno, aquí es lo principal, ¿no? Y lo también, principal, ¿no? De todo. Aquí claro. Ya lo que venimos, a disfrutarlo. Claro, y además para ti, y un entrenamiento esto, ¿eh? Venga, gracias. Paseí, venga, gracias. Venga, gracias, gracias. Hola. Bueno. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue la prueba? Bueno, bien. Se veía bastante este año. El año pasado fue más difícil nadar. Sí, no se veía muy bien, ¿no? Vas orientándote un poco con lo que puedes, un poco por donde va la otra gente y demás, y bueno, no, a mí el año pasado me costó más ver dónde estaba la boya, sí, ¿no? Y demás, igual ya porque ya sabía dónde era todo y... Pues, claro. Bueno, yo creo que todo va con mejora, ¿no? A ver si para el año que viene... Sí, porque todo el mundo se queja de lo mismo, poca iluminación, poca orientación... Pero bueno, ¿el recorrido cómo fue, el nivel? Bueno, el recorrido, pues, como ya esta prueba se hizo muchos años con luz, más o menos todo el mundo sabe por dónde tiene que ser, pero sí que a la hora, la verdad, cuando estás cerca a la boya dudas porque hay algo alumbrando la boya no sabes, hasta que no estás encima, incluso cuando la bordeas miras el delante si la bordea, porque esto será esto o no. Y luego la llegada sí que más o menos se ve bien, porque está iluminado todo el puerto y bueno, es una prueba que es distinta. Está bien hacerla porque no es lo de siempre, es por nada de otra manera. ¿El agua cómo estaba el agua? El agua yo soy bastante friolero y sí. Para mí nunca está caliente. Sí, no estuvo mal porque al salir estaba bien, pero eso, pasa un minutín así y ya empiezo a temblar. Sí, ¿no? Pero está bien, no hay años que está peor, o sea, sí. Se puede nadar perfectamente. De hecho, en general nadie se quejó de temperatura, yo sí, y cuatro sí. Más. Oye, ¿te divertiste? Sí, aquí siempre presta y claro. Al final nadas un poco de cualquier manera y bueno, tampoco el resultado lo de menos. Claro, y estás aquí, participas, estás con los amigos, con los conocidos, claro, que es muy importante todo claro, esto, ¿eh? Claro, y lo más guapo, y lo que es guapo también la carrera. Para hacer un poco fame para cenar, eso lo mejor. También. Claro. Venga, gracias, bueno, ¿eh? Nada. Gracias. A ver, ¿qué tal fue? Muy bien, muy Espera, bien. Déjame cogerte una luz porque cógeme del agua, por lo menos, ¿eh? Tengo que enseñarte guapo. A ver, sí. ¿Cómo fue la travesía? Mucha gente, mucho barullo,
y poca orientación. Lo de la boya de la luz, por intuición, macho. Sí. Esto, pero bien, pero bien. Esto es bueno que lo digáis, porque luego yo voy a hablar también con Marta y se lo voy a comunicar. Porque y para el año que viene. Justo detrás de la boya hay un faro o algo así. Hay una claro, luz más fuerte, desorienta. La boya no la ves. No la ves, claro. Pero bien, pero muy bien. Sí. Muy bien. No, y para ver si para el año que viene ponemos cosas de minero desde algo ahí. Algo más asturiano. La lamparita. La lucecina esa de luciérnaga no se veía bueno, nada. No, no se veía nada, o sea que bueno, nada. ¿Qué te digo yo? ¿El agua y eso? ¿Cómo está? No, bien, bien. Pues sí, ¿no? Bien, bien. Sí. Más bien tirando para caliente, o sea que. El nivel de los nadadores. Yo, como voy asegurándome que vayan todos para adelante, sí, no sí. Tengo problema. Sí, pero yo hay gente buena adelante rápido. Sí, sí, sí. ¿Te divertiste? ¿Eh? ¿Te sí, divertiste? Sí, siempre. Nah, entonces siempre. Lo principal. Yo ¿no? Con nadar ya lo paso bien. Claro, y ahora los mimos ahí. Ahora, que me cuide, que me den de cenar y claro, nada. Los y mañana para arriba de Sella. Sí, ah, sí es verdad que hay arriba de Sella. Mañana otra vez. Yo vine una semana, sí, vine de los Piragos, de grabarlo por ahí. Estuve por ahí, pero bueno, tanto ya no puedo ya. Sí, hombre, que te hago, estoy ya nadando. Claro, mañana, no, pero bueno, si 1.000 y 3.000 me parece que son. Sí, ¿no? Pa, a pasarlo bien y a divertirse. ¿Eh? 3.500. Ah, 3.500. Nah, es un pase. Y aquí, cuesta abajo, ¿qué pasa? Un pase. Un pichi. Venga, gracias, gracias. Gracias.